Doncs com que la gravació ha començat, també començarem amb el seminari d'avui. En primer lloc, moltíssimes gràcies a totes les persones que s'hi han connectat i sobretot moltíssimes gràcies a José Antonio Moreno, que és el que ens farà la xerrada d'avui. Faré una breu presentació i després ja li donarem la paraula a ell. Tingueu present això, que aquesta sessió es grava, perquè després la penjarem en el canal de YouTube del grup InfoLex i, per tant, si no la podeu veure tota, després la podeu anar a repescar. I, a part, que també us podeu subscriure al canal i així anireu veient totes les activitats que anem fent. I això vol dir també que si després voleu fer una intervenció, voleu fer una pregunta, com que s'estarà gravant, sortirà a la vostra cara. Si no voleu sortir, doncs aleshores podeu apagar la càmera, que no hi ha cap problema. Doncs bé, presento a José Antonio Moreno, i li agraeixo moltíssim abans de començar ja que hagi acceptat la invitació a venir a parlar-nos al seminari. Ell és professor Lecto Serra Unter del Departament de Filologia Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili i és doctor en lèxic i diccionaris amb la tesi Formació i desenvolupament del léxico de l'electricitat en espanyol, siglos XVIII i XIX, que va llegir el 2012. Actualment és el director acadèmic del postgrau en correcció i assessorament lingüístic en espanyol de la Universitat Rovira i Virgili, que ja ha arribat a la 5a edició, cosa que vol dir ja és un postgrau consolidat, que funciona, que continua atraient interès de moltes persones que es volen formar específicament, professionalment en aquest àmbit, que és on ell té una llarga experiència com a corrector i ha treballat en editorials, serveis lingüístics universitaris, en empreses privades. I bé, la llista és llarga i ho podem deixar aquí, que si no, no avançaríem. És també membre de la Unió de Correctores, UNICO, i per tant és la persona absolutament idònia per parlar-nos del que hi ve a parlar, que és una cosa que inquieta molt a les persones quan comencen a formar-se en l'àmbit de l'edició i la revisió, que és la correcció i millora d'un text, fins a on intervenir. Per tant, cedim la paraula ara a José Antonio Moreno, tornant a donar-li les gràcies. I també, doncs, quan ell acabi la seva xerrada, hi haurà un torn obert perquè tothom pugui participar, dir el que vulgui. Si per alguna cosa no funcionés el micro i o la càmera, perquè pot passar de tot, doncs podeu fer la pregunta pel xat. En qualsevol cas, si voleu intervenir, escriviu al xat i nosaltres organitzarem el torn d'intervencions perquè hi hagi una mica d'ordre. I res més. Moltíssimes gràcies, José Antonio, com vulguis. Tots teus. Molt bé. Moltes gràcies, Elisenda. I buenas tardes a todos desde Tarragona, desde la Universitat Rovira i Virgili. Quiero agradecer a Elisenda, en primer lugar, por haberme invitado a este seminario web y, por supuesto, al grupo InfoLex por dejarme participar de esta actividad muy interesante para dar a conocer muchas actividades vinculadas a lo que sería la lingüística aplicada. Entonces, celebro estar aquí en primer lugar. Además, se da la circunstancia, la casualidad quizá de que es martes, y para mí tiene un significado especial que esté Elisenda aquí, porque desde hace quizá 3 años he participado con el martes neológico, ¿no? En este caso con 3 artículos hasta este momento. Es una actividad que siempre disfruto y aquí pues vengo con una faceta un poco distinta, ¿no? Y quizá me tengo más en los estudios del léxico, el desarrollo del léxico, y en esta ocasión esa vertiente más profesional, que ahora he hecho también una vertiente académica como director del posgrado. Entonces, bueno, para mí es interesante estar aquí, celebro estar, aunque sea virtualmente, y digo virtualmente porque hace también la casualidad, quiere que hace 10 días, poco más, estuviera en la Pompeu, en este caso en el campus Ciutadella, bueno, por razones distintas, en ese caso sí, de manera presente, ¿no? Por tanto, como digo, agradezco que me hayáis invitado y aprovecho también para saludar a colegas, alumnos del posgrado, alumnos del grado, colegas de vuestra universidad que compartimos intereses de investigación y que nos habéis visitado en otras ocasiones, habéis estado con nosotros. Por tanto, creo que las relaciones con la Pompeu, por lo menos en este ámbito de la lexicografía y ahora de la corrección de textos, ¿no? Pues son fructíferas e interesantes. Bueno, si os parece, voy a compartir pantalla para dar un poco hilo conductor al taller o a la charla.
Como decía Elisenda, mi previsión es estar aproximadamente 50 minutos, algo por el estilo, en esta presentación y luego poder dar pie a un momento que comparto, a ver si se ve, ¿verdad? ¿Se está viendo la pantalla correctamente? Sí, está muy bien. Ah, perfecto. Como decía, dedicaré una primera parte a la exposición y luego tendremos ocasión de ese debate, ¿no? Quería destacar un poco el sentido del título, ¿no? Ya apuntaba Elisenda un poco la idea, pero el sentido del título es reflexionar sobre una cuestión que, como ella bien comentaba, preocupa, ¿no? Preocupa a quienes nos dedicamos a la formación de correctores, supongo que también quienes se dedican a la formación de traductores, pero en este caso particular quienes nos dedicamos a la formación de correctores, porque no siempre es fácil de explicar a las personas que se forman con nosotros hasta qué punto se puede intervenir en un texto o si conviene ir más allá o no. Entonces, esa es una cuestión que me interesa desde ya hace algún tiempo, entre otras razones porque diría que no existe tampoco un consenso muy claro dentro de la profesión. Diríamos que hay tendencias diversas en ese sentido. Quien lo considera mucho más apegado a lo que sería enmendar lo errado, ¿no? Corregir en un sentido muy recto en ese sentido, y por otra parte, quienes apuesta más por un concepto algo más amplio, que por supuesto incluye el corregir, pero que implica una mejora en distintos ámbitos. Y ahí me sitúo yo, y por supuesto se sitúan algunas otras personas que están hoy en la sala como asistentes. Estoy pensando, por ejemplo, en Pilar, a la que citaré en algún momento, a Pilar Comín, a la que citaré en algún momento en esta presentación, ¿no? Por tanto, esa era una primera cuestión que me parece importante comentar. Por otra parte, creo que es interesante que haya representación de alguna manera entre el público, tanto de personas en formación como personas que ya ejercen la profesión, porque bueno, he pensado principalmente en los primeros, pero estoy seguro de que a los segundos también puede interesarles, ¿no? He dividido la presentación en tres partes, fundamentalmente. La primera me gustaría dedicarla a una primera reflexión sobre lo que supone corregir en el contexto actual, como consecuencia pues, de la presencia de lo digital, principalmente. La parte central la voy a dedicar a ver esos posibles o cómo podemos hablar de sucesivos niveles de intervención en un texto y acabaré concluyendo con una reflexión que algunos de los presentes es posible que me hayan visto compartir en alguna otra ocasión, que tiene que ver con las competencias que necesita desarrollar un corrector para llevar a cabo esa tarea con eficacia, ¿no? Entonces, como decía, lo primero que a mí me parece que es fundamental es tener en cuenta que nos encontramos en un entorno digital, ¿no? Y que el entorno digital ha supuesto, como en tantos otros ámbitos, hablamos antes del léxico, podríamos hablar de lexicografía, ha supuesto un salto en muy distintos sentidos, pues el entorno digital también influye de manera muy decisiva en las profesiones del libro, ¿eh? Entre ellas también la de la corrección, por supuesto, ¿no? No me voy a detener mucho en esta cuestión, pero creo que es importante que tengamos en cuenta que, como consecuencia del entorno digital, se han multiplicado los soportes en los que podemos, en los que se escribe, en los que se lee. Por tanto, se multiplican las formas de lectura y de escritura, ¿eh? Hay quien habla, se hagan distintos artículos, en críticas de la democratización de la escritura, en el sentido de que hoy es más fácil para muchas personas acceder a dar a conocer sus escritos. Por tanto, por una parte, esa multiplicación de las formas de escritura y también una multiplicación de las formas de lectura, en el sentido de que contamos con dispositivos muy distintos, ¿eh? Eso es una primera cuestión general. Pero por lo que respecta a la edición, hay creo que por lo menos tres elementos muy relevantes, que es el desarrollo de la edición digital, ya tiene unos años, por supuesto, desde finales prácticamente desde finales de la década de los 90, del siglo pasado. Más recientemente, todo lo que son los sellos de autoedición. Aquí no voy a incidir en todo lo que son estas cuestiones, pero creo que son elementos, en todo caso, en los que si no queda claro podríamos incidir después. Se han desarrollado muchísimas herramientas tecnológicas que nos ayudan o que contribuyen al desarrollo de nuestra profesión. Y finalmente, tampoco hay que perder de vista toda la irrupción de lo que supone la edición en formato electrónico, la edición de páginas web, en las que lógicamente también hay una presencia muy clara de texto, ¿eh? Pero un texto en un soporte distinto del que quizá estábamos habituados a trabajar. Por tanto, tener presente y tener en cuenta ese paradigma digital es importante, ese contexto.
Y es importante porque, decía antes, ha contribuido a un cambio en las figuras en las profesiones del libro y también en los procesos, en gran medida. Creo que es necesario que seamos conscientes de eso. En relación con estos cambios, con cómo hemos cambiado, y centrándome ya en la figura del corrector, aunque entiendo que podría hacerse extensiva en ciertos aspectos a la figura del traductor, pero aquí me estoy centrando en la corrección, en la mejora, ¿cómo ha cambiado la profesión? Bueno, yo creo que todos los que tenemos ya algunos años somos conscientes de que se han dado algunos cambios en los últimos años. El primero de ellos es la tendencia consolidada, no solo en el ámbito de la corrección o en otras áreas próximas, del trabajo autónomo. Es decir, lo que es evidente es que cada vez más son menos los correctores profesionales, los traductores que trabajan en plantilla y trabajan a distancia, teletrabajo, freelance, ¿no? De alguna manera. Un segundo elemento, y creo que es muy relevante, es que se pierden de vista los referentes profesionales. Quiero decir con esto que antes, los que hemos vivido otra etapa, nos formábamos por dos vías fundamentalmente. Por una parte, la vía autodidacta, el autodidactismo, por el trabajo frente al texto directamente, pero también normalmente trabajábamos porque teníamos la ocasión de estar en equipos de redacción o similares, equipos editoriales, teníamos cerca personas que antes habían ejercido como correctores de texto, correctores de estilo, que conocían bien esos procesos y nos trasladaban esa información. Actualmente, ese contacto directo que de alguna manera nos hacía aprendices durante un tiempo, no se da, o no se da en la medida en que se daba antes, y creo que es algo que también sobre lo que hay que reflexionar, porque nos habla de la necesidad de formación. Hay, digamos, barro para casa, pero creo que es necesario esa formación. Por otra parte, se ha incrementado y es muy evidente la corrección para particulares. Ya no se corrige solo. Precisamente por esa irrupción de nuevas formas de comunicar, de nuevas formas de escritura, de acceso, de democratización de la escritura, lo cierto es que personas que no necesariamente siguen un circuito editorial se dirigen y solicitan los servicios de un profesional de la corrección. Y esto es una ventaja, obviamente, por una parte, pero tiene un inconveniente o nos plantea una tarea. Por una parte, la necesidad de explicar qué es lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo, hasta dónde llegamos, y eso debe quedar claro, por ejemplo, al hilo de lo que planteamos hoy, hasta dónde podemos intervenir o qué nos pueden pedir, en qué sentido nos pueden pedir que intervengamos. Pero leído desde otra perspectiva, a mí me parece que es interesante que nosotros, como profesionales, seamos capaces de dar respuesta a esas necesidades que a lo mejor son un poco distintas de las habituales en los circuitos editoriales clásicos, ¿no? Entonces, creo que es una precisión primera importante. Y luego una cuestión también bastante evidente es que hoy se corrige en otros ámbitos que no es el estrictamente editorial. Y por supuesto, corregir para, pienso ahora en los alumnos en formación, por supuesto, no se corrigen solo textos literarios, diría, son una parte, continúan estando ahí, pero lo que corregimos son textos de muy distintos ámbitos, con muy distintas características y no necesariamente textos que pasen por el circuito editorial, sino textos institucionales que van dirigidos pues a una página web, ¿no? Por tanto, creo que se es consciente de estos elementos que sin duda influyen en la realidad de la profesión actual. ¿Cómo influye eso en la práctica? ¿Qué consecuencias tiene para la práctica profesional? Bueno, en primer lugar, que serán correcciones en distintos formatos. Luego no voy a entrar aquí en las distinciones corrección de contenido, de estilo, ortotipográfica, pero sí creo que es importante que seamos conscientes de que hoy se corrige en y para distintos formatos. No es lo mismo estar corrigiendo en Word para un libro que un texto que directamente va a ser subido o se va a subir posteriormente a una página web, ¿no? Porque ahí seguramente algunas de las fases habituales del proceso de cuidado editorial pues se van a suprimir y debemos ser conscientes de esa cuestión. Por otra parte, como consecuencia de lo anterior, se dan con cierta frecuencia, no digo en todos los textos, me gusta matizar esto que hay que explicarlo bien, se pueden dar correcciones híbridas o únicas. Es decir, se nos puede estar solicitando, el cliente puede estar solicitando una corrección híbrida en el sentido de que ese texto no va a pasar necesariamente una corrección de estilo y posteriormente una corrección ortotipográfica, sino que se nos puede estar pidiendo las dos cosas.
no solo por ahorro de costes, que sería por, perdón, no solo por ahorro de costes, que sería una de las primeras cuestiones, sino principalmente por el hecho de que serán, de alguna manera, este tipo de... Perdón un momentito, es que me habían interrumpido, venía bien al despacho y me despisto un momentito de esta cuestión. O sea, decía que, por ejemplo, el texto electrónico, ¿no? En el texto electrónico, ¿qué sucede? No serán los pasos habituales. Texto electrónico, pienso en texto para web, ¿eh? Sencillamente, un texto se somete a revisión y ese texto, después de nuestra revisión, va a subirse a una página web. En ese caso, difícilmente va a haber una corrección de estilo y ortotipográfica, sino que los elementos de carácter ortotipográfico deberán atenderse también en la corrección de estilo, ¿no? Por tanto, a eso me refiero con corrección híbrida o corrección única. También, y creo que esto es una tendencia mayoritaria, luego, como hay aquí personas que tienen experiencia también en el ámbito, pueden confirmarlo o no, tengo la impresión, y esto es más una percepción, de que cada vez más se nos está pidiendo, fruto de unas tendencias y de otras, de esos autores que llegan por la vía de la autopublicación, por ejemplo, se nos pide una mayor intervención en el texto. No solo los elementos de corrección, incorrección, de cuidado léxico, sino un poquito más allá, ¿no? Y eso significa, de alguna manera, que se nos solicita que estemos más atentos, que atendamos en mayor medida a la textualidad y a elementos como la claridad, ¿no? No estoy hablando aquí de lenguaje claro, que eso es otra cosa, ¿no? Pero sencillamente a que los textos resulten más claros, y para que resulten más claros resulta necesario intervenir desde el punto de vista textual, ¿no? Es decir, a la cohesión, a la coherencia, conectores, ¿no? Cómo se imbrican las ideas, este tipo de elementos. La consecuencia, insisto, no se puede aplicar a todo tipo de texto, pero sí a buena parte de los textos. La consecuencia es que los límites, ¿no?, de las figuras tradicionales, los límites de los procesos tradicionales, en muchos casos se difuminan. Es distinto el caso, insisto, en que una determinada editorial decide saltarse un paso por ahorro de costes. Eso es una cuestión distinta. Pero aquí me estoy refiriendo en este otro tipo de procesos, donde realmente los procesos se difuminan porque el proceso es ligeramente distinto. Como consecuencia, la labor o la intervención de cada una de las figuras es también distinta. Podríamos hablar mucho de esta cuestión, ¿eh? Podríamos hablar mucho de esta cuestión, pero sí que quería plantearla como mínimo para saber en qué punto me sitúo en esta charla de hoy. Aquí tenéis, he querido traer una referencia a un número monográfico de la revista de Internacional de Lenguas Extranjeras de nuestro departamento, que tuve la ocasión de coordinar. Es un buen número, sobre todo la parte introductoria, para repasar e incidir en este tipo de cuestiones. Por tanto, tenéis ahí la dirección, si os interesa, creo que puede ser interesante, se revisan ahí cómo afectan algunas de estas cuestiones a los ámbitos de la corrección, de la posedición, de la revisión de traducciones o de la edición y redacción. Por tanto, os remito de alguna manera, si queréis profundizar en esta cuestión, a esta publicación. Y desde el punto de vista profesional, para hacer frente a esos cambios, ¿no? Cómo hemos cambiado, pues yo creo que estamos en un círculo, bueno, un círculo virtuoso que funciona actualmente bastante bien, que es el siguiente, es el que tenéis en pantalla, ¿no? Formación, estamos apostando por la formación como vía para la profesionalización, porque eso a su vez revierte en un reconocimiento social e institucional. Esto ha pasado en otros ámbitos. Creo que el ámbito de la traducción, por ejemplo, va por delante del ámbito de la corrección en este sentido. Ha pasado en un ámbito algo alejado, pero próximo, como es la enseñanza de español como lengua extranjera, ¿no? También se ha dado en distintos momentos este círculo virtuoso. ¿Y de qué manera o qué elementos clave están contribuyendo a esto? Pues bueno, por una parte, está contribuyendo las asociaciones y redes profesionales. Yo creo que son un motor importante. En el ámbito estatal tenemos fundamentalmente UNICO. Se ha referido Elisenda al principio, soy socio de UNICO, Unión de Correctores, pero también las redes profesionales. Por ejemplo, de Red Vértice, ¿no?, en el ámbito estatal, que reúne correctores y traductores, o Redacte, que reúne
pues, asociaciones de correctores de distintos puntos del español, ¿no? Tanto de América como estatales de España. Por tanto, esa sería una primera cuestión. La segunda, la formación reglada. Aquí, de nuevo, vuelvo a barrer para casa. Creo que es importante tener una formación reglada. ¿Por qué? Ante la pérdida de esos referentes profesionales, ante la pérdida a veces de contacto directo con el circuito, creo que esa formación suple o complementa, ¿no? Ayuda a familiarizarse con esos procesos. Yo, en alguna ocasión, cuando me preguntan por el posgrado de corrección, ¿no? Les digo que yo siempre lo he sentido desde el mismo momento en que decidimos impulsarlo, como un compromiso con la profesión. Creo que es necesario contar con una formación reglada, en este caso de posgrado, porque eso contribuye a la profesionalización y a su vez eso contribuye a reconocimiento social e institucional. Por tanto, lo veo sobre todo como un compromiso con el futuro de la corrección profesional en este caso. Por otra parte, está la cuestión de la certificación de la calidad. Nos queda todavía algo que recorrer en ese sentido, pero creo que se pueden dar algunos pasos. Y finalmente, y en el punto en el que hoy me sitúo, creo que es necesario investigar, teorizar, reflexionar sobre la práctica. Y un poco la charla o lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con una reflexión sobre la práctica. Creo que muchas veces como profesionales estamos muy centrados en el trabajo diario y creo que es a veces necesario tomar un poquito de distancia para reflexionar sobre lo que hacemos. Y este es un poco el objeto, lo que me mueve a la charla de hoy, ¿no? O el objeto central. ¿Y sobre qué vamos a reflexionar? Pues sobre todo sobre qué significa corregir, qué significa mejorar y en qué punto nos situamos, ¿no? Corregir, podríamos partir de una definición clásica que todos conocemos, ¿no? No voy a leerla punto por punto, pero Martínez de Sousa, pues, es una referencia para cualquiera que se haya acercado no solo al ámbito de la corrección, sino en general al ámbito de la edición. Aquí tenéis un manual que es referencia, ¿no? Bien, Martínez de Sousa habla de perfeccionar los textos y distingue, como seguramente sabéis, esos tres tipos de corrección, que es la corrección de concepto, la corrección de estilo y la corrección tipográfica. Es una definición de corrección muy encajada en ese proceso tradicional de edición, ¿no? El proceso clásico de cuidado editorial. Por tanto, de alguna manera, sin que vaya a entrar en el detalle, cuando pensamos en las fases de cuidado editorial, tenemos una primera parte estrictamente de cuidado editorial y una segunda parte de producción editorial, ¿no? E insisto en que no voy a detallar ahora cada uno de estos puntos, pero este es un esquema más o menos básico, adaptado, pero lo que me interesa destacar es que en este proceso de edición clásico, de cuidado editorial clásico, tenemos una corrección de concepto, una corrección de estilo y una lectura y corrección de pruebas. Incluso podría haber elementos intermedios cuando tenemos un texto que procede de una traducción, habría una revisión de traducción, aunque eso no sería exactamente una corrección, ¿eh? Estrictamente, ante una traducción deberíamos tener una revisión de la traducción, deberíamos tener una corrección de estilo y finalmente, cuando se maqueta, cuando se compagina, pues las sucesivas correcciones de pruebas, ¿no? La primera prueba de maqueta, primera, segunda, terceras, las que sean necesarias. Este es algo que no ha cambiado o no debería haber cambiado. Es decir, el hecho de haber apostado, de estar en un paradigma digital, de contar con una edición digital, no supone que estas fases de cuidado editorial deban saltarse. Otra cosa es que efectivamente hay textos, tal como explicaba antes, que no siguen necesariamente este ascenso. Por tanto, es importante saber que existen estos tres tipos, especialmente diría saber que hay una corrección de estilo y una corrección ortotipográfica, cuyos objetivos son distintos, y eso hay que saber, ¿eh? Eso hay que saberlo. Pero luego la realidad nos puede llevar a correcciones híbridas, correcciones únicas, ¿eh? que lo uno no nos haga dejar de ver lo otro. Y a mí me gusta la idea de mejora, y no se me ocurre mejor texto, está Pilar Comín entre los asistentes, que el decálogo para encargar la corrección de un texto, para un ICO, pero redactado por Pilar Comín, en el que claramente apuesta por ese término, ¿no? Dice, el corrector atiende a la lengua y procura que su uso se adapte a la finalidad del escrito. Me parece muy interesante la idea de finalidad, ¿eh? Del propósito del escrito. Y por tanto, lo que debe hacer es mejorar el texto, ¿eh? Yo creo que hay algunos matices distintos respecto a lo que antes hemos visto. Y en segundo lugar, una
cita ligeramente distinta, que es el corrector se ocupa de la lengua, ¿eh? Atiende a la lengua, se ocupa de la lengua, subsana errores, y la parte comunicativa, pragmática, y hace que el texto cumpla con más eficacia la intención expresiva del autor. Este caminar hacia la pragmática, hacia el discurso, es muy relevante a la hora de revisar textos en el contexto actual, ¿eh? Por tanto, me quedo con este concepto amplio que, por supuesto, incluye la idea de corregir antes. De alguna manera se podría sintetizar en esta definición que tenemos, ¿no? El corrector es un profesional que somete el texto a una exhaustiva revisión lingüística, insisto en esta cuestión, exhaustiva revisión lingüística en todos los niveles y considerando el contexto comunicativo, ¿no? Creo que es algo en lo que estaríamos de acuerdo. ¿Y qué supone ese? Pues bueno, como exhaustiva revisión lingüística supone atender a la ortografía y la gramática, es decir, los aspectos más normativos, ¿eh? De la lengua. Por supuesto, no creo que nadie tenga dudas de que debe atender al léxico y a la cohesión, es decir, a la precisión léxica, a la adecuación léxica, a una adecuada cohesión, implicación de los elementos de la frase principalmente, y también, por supuesto, a elementos de coherencia y de adecuación. Por tanto, debe atender a la ortografía, a la gramática, es lo primero en lo que piensan nuestros estudiantes cuando se enfrentan a un texto, ¿no? Es decir, corrige un texto, se fijan en eso y en una primera aproximación olvidan o no atienden suficientemente a este otro tipo de elementos. La reflexión que hago es la siguiente. Cada vez más se nos está pidiendo que atendamos, por supuesto, a los elementos inferiores. Inferiores hablo de este esquema que tenemos en pantalla, ¿eh? A la gramática, a la ortografía, por supuesto, pero cada vez vemos la necesidad de intervenir en mayor medida en la coherencia y la adecuación. Y eso es lo que nos plantea la dificultad de hasta dónde intervenir, ¿no? ¿Hasta dónde intervenir? ¿Hasta la gramática y la ortografía? ¿Hasta el léxico? ¿A la cohesión? ¿Hasta qué punto en la cohesión? ¿Cuánto por lo que respecta a la coherencia? ¿Y qué debo hacer respecto a la adecuación? Todo esto debemos plantearnos, ¿no? Luego hay una cuestión diferente. Tenéis en imagen, una fotografía, ¿no? Podéis hacer ahora vuestras hipótesis sobre lo que es o lo que no es. Esto es una alfombra, ¿no? No sé si lo habíais imaginado, ¿no? Esto es una alfombra de Annie Albers, una alfombra de 1949, y la traigo por dos razones. Porque esto es un tejido, ¿no? Y tejido y texto son dos palabras que etimológicamente tienen el mismo origen. Es un textus, ¿no? Es decir, en latín el textus era tanto tejido, o derivó, ¿eh? En el término tejido, como ha derivado en el término texto, ¿no? En este sentido. Y a mí me gusta ver el texto como un tejido, ¿no? Y que hay que saber intervenir en él para que las cosas funcionen, para que no se vean los remiendos, ¿eh? Para que no se vean los cortes, ¿no? Ese tipo, se le pueda dar continuidad sin ningún problema. Claro, la dificultad está en la siguiente cuestión, que es la del estilo, ¿no? ¿Qué ocurre? Podemos estar de acuerdo en que aquí hay un estilo, es decir, aquí no puedo poner yo una puntada allá donde quiera, porque, bueno, trata de reproducir una ciudad, ¿no? De ahí lo de city, ¿no? Por tanto, he de tener mucho cuidado porque aquí sí que hay una elección de colores y una determinada disposición de la hilatura, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Por tanto, cuidado cuando tengo estilo. Pero, ¿qué sucede cuando no se trata de mostrar ninguna obra de arte, sino de mostrar un tipo de tejido que todos reconozcamos? Un texto más, menos literario o menos... Se me entiende, ¿no? La reflexión. Por tanto, la cuestión del estilo es importante porque hay efectivamente textos en los que yo siempre creo que hay voluntad de estilo y otros textos en los que no hay voluntad de estilo, incidiré después en eso. O no hay voluntad de estilo o sencillamente lo que impera no es tanto el estilo de quien escribe, sino que lo importante es el estilo que se espera de ese texto porque forma parte de un determinado género discursivo, por ejemplo. Entonces, bueno, volveré sobre esa cuestión. En cualquier caso, la cuestión es hasta dónde intervenir, ¿no? Es una cuestión que, a la que he dado vueltas en distintas ocasiones. Está Pilar aquí y luego estoy seguro de que querrá intervenir también al final de la,
de la intervención porque le pedí permiso para reproducir este cuadro que tenéis aquí. Este cuadro que tenéis aquí pertenece, lo podéis consultar en ese apunte del blog A tu tía para textos, que el que quien no lo conozca ya tarda en conocerlo, es decir, de lectura recomendable. Es un cuadro que presentó en un par de congresos, de encuentros de traductores, correctores, pero más allá del detalle, en el que ahora no me voy a ocupar, sí que me interesaba mucho algo que hemos comentado en alguna ocasión, es cómo explicar a nuestros alumnos hasta qué punto y esos grados de intervención, ¿no? Porque la realidad profesional, y nosotros al final tenemos que hablar de la realidad profesional, es que han pasado por nuestros ojos textos con características muy distintas y en los que hemos llevado a cabo o hemos procedido a un nivel de intervención distinto, en función de distintos elementos que luego podemos apuntar. Entonces, creo que nosotros tenemos que saber qué podemos ser capaces de hacer con un texto y luego lo que ocurre es que deberemos modular el grado de intervención en función de otros elementos que dejo para después de este comentario. Si hay una cuestión relevante, supongo que habéis podido ir leyendo mientras hablaba este cuadro de Pilar. Fijaos que la presencia de elementos de ortográficos o de gramaticales es relativamente poca, en el sentido normativo, queda limitada prácticamente a un grado cero, ella señala, ¿no? Errores ortográficos y erratas, errores de puntuación, errores sintácticos garrafales. Si pasáis al grado 1, vais a ver cómo se inciden cuestiones que caminan hacia la cohesión, la precisión léxica. El grado 2 sigue incidiendo en cuestiones de cohesión, de precisión, de mejora del léxico, y finalmente el grado 3 supone, bueno, una mejora sustancial del texto, ya pensando en esa función. Tenerte de alguna manera presente estos distintos grados, porque es un poco el viaje en el que me gustaría que me acompañaras en este momento, a partir de este momento. Comparto con vosotros un texto que les va a resultar familiar a los alumnos del posgrado. Lo digo porque hemos estado trabajando con él hace apenas 10 días. Me interesaba porque es un texto muy interesante. No voy a pedir feedback en este caso porque no acabaríamos, pero sí que me gustaría ir viendo cierta correspondencia entre esos niveles a los que apuntaba Pilar y lo que vamos viendo en este texto. Este texto tiene de entrada una serie de problemas ortográficos, que no voy a ir repasando uno por uno, pero son cuestiones de tildes muy claras, de escritura de la palabra, en el caso de alrededor, residuos, telecommunications, ¿no? Que debería ser con dos M's, Estados Unidos, que no está esa abreviatura, no está escrita como corresponde, el nombre de Ghana, un descuido, el dónde es su gran mayoría, que es dónde en su gran mayoría. Bien, estos son elementos de carácter ortográfico, erratas incluso, que por supuesto debemos ver y debemos corregir. Hay problemas de tipo de puntuación y de carácter ortotipográfico. Aparece ahí la flexión de la abreviatura de inglés. Vemos un uso no del todo adecuado de la abreviatura AEE, ¿no? Aparatos eléctricos y electrónicos, porque debería ir acompañando la primera vez en que se incluye. Faltan comas, países como China, India, Ghana o Nigeria son, ¿no? Y faltaría una coma. Según datos de la UNED, después de la fecha faltaría una coma. En fin, y algunos descuidos de dobles espacios, tierra que aparece en minúscula, o la grafía de la cifra, 6.900 millones, que no está escrita como corresponde. ¿Debe atender el corrector a esto? Por supuesto, por supuesto, pero son cuestiones muy básicas para que nos entendamos. Y también aparecen algunos problemas, hay más, pero unos primeros problemas muy evidentes de carácter morfosintáctico. Aumentan una discordancia con cantidad, dificultando un gerundio mal empleado o ese uso de los mismos con valor pronominal que sabemos que no es adecuado. Bien, cuando ofrecemos un texto a nuestros estudiantes de posgrado, estoy pensando también a mis estudiantes de grado en la asignatura de corrección de textos, difícilmente van más allá de este grado de intervención que estamos viendo aquí. Este grado de intervención es necesario, pero es un grado que no puede corresponder a una corrección profesional. Esto es casi una
sería un trabajo asimilable a lo que muchas veces se ha dicho del barrendero de ratas. Casi casi sería, en este caso, el trabajo de un barrendero de ratas. Como apunta Pilar en ese cuadro, un Word bien entrenado prácticamente te resuelve este tipo de problemas. Por tanto, está claro que este no es el nivel de intervención, sino que debemos ir más allá. Aquí traslado simplemente alguno de los elementos que veis aquí ya corregidos. Luego, si queréis, lo pondré un poquito más despacio para que podáis ver. Pero aquí sencillamente se han eliminado todas estas dificultades. ¿A qué hemos atendido? Pues bueno, fundamentalmente a elementos normativos, ¿no? Corrección de ratas, errores ortográficos. Hay corrección de errores ortográficos muy flagrantes y los errores morfosintácticos graves, insisto, que prácticamente los subrayaría, ¿no?, el corrector de Word con aquella franjita, con aquel subrayado de color azul habitualmente. Podemos ir un poquito más allá, ¿eh? Y ese poquito más allá, por ejemplo, pasa por introducir un elemento de cohesión o de coherencia tan claro como la división por párrafo. Este texto no está trucado ni está preparado para esta sesión, es un texto real, ¿eh?, para que seamos conscientes de lo que muchas veces tenemos entre manos. Por tanto, tenemos una primera cuestión a la que atender, que sería esta distribución de párrafos. Un elemento de cohesión, de coherencia principalmente, pero que está ahí. Pero empiezan a aparecer otro tipo de problemas que en ese primer barrido no se ha atendido a ellos. Me gustaría llamar la atención, y en este sentido comenté con Elisenda que me gustaría centrarme o detenerme algo más en cuestiones de tipo léxico, ¿no?, y textual, tal como explicaba también en la presentación del seminario. Pues bueno, aquí se plantean una serie de dificultades en relación con la denominación que vamos a utilizar en el texto. El autor original utiliza e-waste, ¿no?, denominación, y sabemos que se puede utilizar residuos electrónicos, basura electrónica, chatarra electrónica, desecho electrónico, e incluso se maneja una abreviatura, RAE, que no tiene nada que ver con nuestra academia, RAE porque es residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Por tanto, una primera decisión de coherencia en el texto es qué hacemos desde el punto de vista léxico con un anglicismo como e-waste, ¿no?, y por otra parte, cómo repartimos, pues, estas alusiones a los aparatos eléctricos y electrónicos, residuos electrónicos, ¿no?, ese tipo de cuestiones. Y por otra parte, también hay que atender a las abreviaturas que aparecen en el texto, ¿no? Ya, antes ya hemos dicho que estén bien escritas, bien, pero la UNED, ¿no?, tal como está aquí escrito, corresponde a las siglas en inglés del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Pero vamos a ver que tiene una correspondencia en español, el PNUMA, ¿eh?, igual que como en tantas otras instituciones europeas, está la denominación inglesa o francesa y la denominación española. Y luego tenemos aquí otra agencia, que es la Unión Internacional de Comunicaciones, que aparece en inglés, pero creo que deberíamos apostar por el español porque está extendido el uso del español. Por tanto, estamos hablando de coherencia de criterio y al mismo tiempo decidir entre el uso del anglicismo, la forma adaptada, debemos decidir sobre este tipo de cuestión. ¿Qué más nos encontramos? ¿Qué otros problemas hay en el texto? Hay ciertas repeticiones. Tenemos en la actualidad, he intentado marcarlo con distintos colores, ¿eh? En la actualidad, en la primera línea y en el medio del primer párrafo aparece esa repetición. Tenemos el aumento, que bueno, bien empleado podría ser un elemento de cohesión, ¿eh? Se entiende como que ve al final del texto, pero luego vemos una repetición de la serie de televisores, ordenadores, teléfonos móviles del primer párrafo, otra vez en el último párrafo, ¿no? Actualización de portátiles, móviles, televisores, etc., ¿no? Parece algo redundante en ese sentido. Tenemos televisores, ordenadores, teléfonos móviles, DVD, electrodomésticos, etc., bueno, etc., ¿no? Y resto de, parece que resulta incongruente ese, etc., y resto de. Y también, por otra parte, tendríamos este uso del exorbitante. Luego, si queréis, lo podemos comentar. Yo no sé si os parece más o menos extendido la forma exorbitante o la forma desorbitada, ¿no?, en este caso. Claro, hay otra cuestión. Este texto no es una traducción inglesa, no procede de inglés, pero, en cambio, la presencia del inglés es muy perfectible. Esto es también un problema añadido que nos encontramos a menudo. No es tanto que proceda de una traducción, pero las fuentes que puede utilizar el autor para la redacción del texto pueden ser inglesas y
Eso se nota en el empleo de ciertos del léxico, en la construcción de la frase y en las decisiones léxicas, como hemos visto con el e-waste, ¿no?, y los residuos electrónicos. Y aún, en ese nivel en el que estamos trabajando ahora, podemos señalar algunos elementos morfosintácticos menos visibles, pero que son interesantes, ¿no? La cantidad de aparatos que son desechados, bueno, pues ahí hay una pasiva, en español utilizamos el que se desechan habitualmente, el que es donde en su gran mayoría van a parar, tenemos ahí un doble relativo innecesario, ¿no? Donde, no, no hace falta el que es donde, eso nos puede servir en un texto oral, pero en un texto escrito. Y algo que puede haber pasado por alto en el primer texto es que UNEP es un programa, por tanto debe ser del, y en cambio la Union, ¿no?, la International Communications Union, es una unión, por tanto debe ser la, ¿no?, debería ser el femenino que le corresponde. Por otra parte, hay ese uso del condicional de rumor en habría, ¿no?, que convendría sustituir por un habrá, ¿no? Para finales de 2020 habrá casi tantos abonados a la telefonía móvil como personas en la Tierra. Bueno, creo que aquí debemos seguir interviniendo. Si alguien se pregunta, ¿hay que intervenir hasta aquí? Yo creo que no hay ninguna duda. Y bueno, tenemos una nueva versión avanzada del texto en la que aquellos elementos más narrativos hemos sumado otros elementos, ¿no?, sobre todo de tipo léxico. Incoherencias, hemos mejorado ciertas cuestiones de precisión léxica, las repeticiones que están relativamente próximas y también qué hacer, hay que decidir qué ocurre con los usos morfosintácticos no recomendados. En el nivel primero, hemos dicho los errores flagrantes, hay que eliminarlos, pero qué ocurre con estos usos no recomendados, qué hacemos, damos el paso, ¿no? Hay que decidir si intervenimos ahí. Bueno, por tanto, estamos en un nivel que sin duda es en el que hay que progresar. Llamo la atención también sobre los dos puntos del título, ¿eh? Fijaos que hemos cambiado e-waste por basura electrónica y cómo hemos introducido la referencia al término inglés dentro del texto para quedarnos con los usos más extendidos en español, que es RAE, ¿no?, como abreviatura de residuos de aparatos electrónicos y electrónicos, y bueno, que se pueda hacer la equivalencia con el e-waste. Pero podemos seguir avanzando y la cuestión es, aquí ¿está bien este texto tal como está? ¿Está bien? Pues podría parecer que sí. Yo creo que desde un punto de vista de una corrección profesional debe poder ir un poquito más allá. Toda. Bueno, aquí la cuestión de justificación es una cuestión de limpieza. A mí me gusta justificar por ambos márgenes porque me resulta más cómodo para corregir. Veo mejor las cosas. Vamos a seguir ahora incidiendo en cuestiones léxicas, de cohesión, ¿no?, para ir redondeando más el texto. Bueno, marco distintas cosas que aluden a cuestiones distintas de tipo léxico. Tenéis una repetición del cada, ¿no?, en tercera línea, segunda línea del segundo párrafo, por desgracia cada vez, cada año, bueno, se puede buscar de una manera distinta. Fijaos también en forma inadecuada de, segundo párrafo, de manera desorbitada, tercer párrafo, de manera más frecuente, es decir, hay manera, de manera o de forma más el adjetivo, una estructura paralela que quizá no conviene en ese caso. Y luego algunas repeticiones, ¿no? Fijaos que tenemos en el segundo párrafo principales principalmente, dos líneas más abajo, pero al mismo tiempo tenemos el anualmente, principalmente, en la tercera línea, además geográficamente, cuidado con los mente, ¿no?, esos que crean una cacofonía, que hay que evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y por otra parte, vemos algunas expresiones léxicas que o son redundantes o que se pueden revisar. Habla de, primer párrafo, montañas de televisores que se acumulan. Pues quizá no hace falta decir que se acumulan, porque ya son montañas de televisores. Residuos que se desechan. Bueno, pues es justamente de lo que estamos hablando. Se habla de actualización de aparatos. Yo creo que no estamos hablando de actualización, sino que estamos hablando de renovación de aparatos, ¿no? Creo que ahí el uso del anglicismo puede estar bastante claro. Y una expresión no del todo acertada o precisa, que es ese estar saliéndose de control, ¿no? Una mezcla algo extraña. Pero también podemos mejorar desde el punto de vista morfosintáctico, ¿no? Tenemos aquí
está, me remito ahora a lo que está marcado en rojo, ¿eh? Que, por desgracia, cada vez son más habituales las imágenes en los medios de comunicación de montañas. Bueno, parece que hay elementos que están fuera de lugar, ¿no? Conviene recuperar el orden, pues cada vez son más habituales en los medios de comunicación las imágenes, o las imágenes de montañas total son cada vez más habituales en los medios de comunicación, conviene reordenar un poquito eso. Ese alrededor del mundo parece que es más adecuado en todo el mundo, el que es, me refería antes a ese uso que teníamos. Este aumento, teniendo en cuenta que acudiendo a la de Ixis, es necesario quizás sustituirlo por un S, ¿no? Jugar con la de Ixis, S, no, este, S, aquel. Y finalmente este en la Tierra, que tenemos aquí, ¿no? Final, en el último párrafo, dice, según datos de la Unión tal tal, a finales de 2020 habrá casi tantos abonados a la telefonía móvil como personas en la Tierra. Pues quizá parece interesante adelantar ese complemento de lugar, es decir, que a finales de 2020 habrá en la Tierra casi tantos abonados como personas, ¿no? Bueno, esa es una... Pues, y aún alguna cosita más, ¿eh? Fijaos que vamos avanzando. Tenemos esto de los países geográficamente ubicados en el sur global, lo cual además no es del todo cierto, porque eso de, es un poco un cierto contrasentido entre el geográficamente y el sur global, porque el sur global precisamente es una denominación que se utiliza para hacer alusión a los países del tercer mundo y en vías de desarrollo, por tanto, sí, fundamentalmente el hemisferio sur, pero también algunos países que se sitúan en el hemisferio norte, de tal manera que lo de geográficamente ubicados en el sur global no sería del todo acertado, pero además, bueno, quizá es una... es innecesariamente extenso, ¿no? Es, eso, ese fenómeno que Seco denominaba la hinchazón del idioma, parece que está innecesariamente inflado. Lo mismo con los países localizados en el norte global, y además cierta incongruencia, países localizados en el norte global, principalmente Europa y Estados Unidos. Si hablamos de países, quizá mejor hablemos de los países europeos y Estados Unidos, ¿no? Para acabar de ese tipo de cosas. Como veis, aquí sí que estamos interviniendo en elementos, sobre todo de tipo textual, de cohesión, de tipo léxico, ya de manera más fina, pero yo creo que no hay ninguna duda, al menos esa es mi idea, de que hasta aquí una corrección de estilo con tiempo, como nos piden, sería una corrección óptima, una buena corrección. Vamos a dejarlo en una buena corrección. Y aquí tenéis el texto, el resultado final de estas intervenciones. ¿A qué hemos atendido? Pues bueno, hemos atendido a poniendo el foco sobre todo en esos, fijaos que de alguna manera en aquel esquema que os mostraba antes de ortografía, gramática, léxico, cohesión, coherencia, adecuación, lo que hacemos es incidir en mayor medida en este tipo de cuestiones. Y lo que yo os explicaba antes es que se nos está pidiendo cada vez mayor intervención en los textos. Mayor intervención en los textos supone atender en mayor medida a la textualidad. Por tanto, atender especialmente a este tipo de elementos en los que estamos trabajando ahora. ¿Podemos darle una vuelta más? Yo creo que sí. Hemos visto que el texto tiene ciertos dejes o cierta presencia del inglés, subyace en las construcciones, léxico inglés. Eso hay que tenerlo en cuenta porque incluso usos aceptados en el español actual podemos discutir si los mantenemos o no. Me explico. Vamos hacia adelante, que vengo con el texto, y llamo la atención sobre estos distintos elementos. Tenemos el resulta imposible ignorar. Ignorar como problemática con ese sentido están recogidos hoy, esos usos son sancionados, ¿no? Por la Real Academia en el Diccionario de la Lengua Española, pero digamos, su origen es anglicista, ¿eh? Ese ignorar es claramente problemática, podemos hablar mejor de problemas socioambientales. No podemos obviar ese resulta imposible ignorar, se puede decir de manera más clara. Relacionada está bien, pero si utilizamos algo más preciso como derivada de, ¿no? La problemática o los problemas derivados de, queda mucho más explícita la causa y la consecuencia que con la relación, ¿no? La relación relaciona, ¿no? Coordina, pero no necesariamente introduce una relación de causa-consecuencia, que sí introduce el derivada. Seguimos teniendo ahí el sur global, norte global. Fijaos cómo en una primera revisión no había advertido el uso de este sur y de este norte, tiene sentido no estrictamente geográfico, de acuerdo con lo que señala la academia, corresponde
en minúscula, por tanto ahí es un elemento ortotipográfico más avanzado. Y luego tenemos el parece estar descontrolándose, que seguimos teniéndolo ahí, quizá hay que buscar. Bueno, decíamos, teníamos en el ejemplo, perdónate, en la versión anterior, parece estar fuera de control, exacto, y lo tenemos en este momento como parece estar descontrolándose, pero se puede. Luego algunas otras cuestiones, ¿no? La gestión inadecuada de los residuos, podemos pensar si nos conviene la inadecuada gestión de los residuos para unir gestión de los residuos, ese sintagma que quede más próximo, por tanto, pequeñas alteraciones. Podemos pensar si esta frase, la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el segundo párrafo, que se acumulan en todo el mundo, se incrementa, si no resulta algo enrevesada. Ese apunte de donde acaban en su gran mayoría quizás es innecesario, porque en la frase siguiente queda claro que se va a hablar de dónde se destinan esos residuos. Y también resulta un poco, chirría un tanto esa frase del último párrafo de se debe a la frecuente renovación de esos aparatos y equipos por parte de la población. Por tanto, bueno, cuestiones ya mucho más avanzadas, más finas, en las que podemos intervenir. Y, ¿por qué no? Valdría la pena introducir algún conector más. Antes de estos países, fijaos que es una estructura muy extrapuesta, pues vamos, yo sugiero introducir un de hecho, por ejemplo, e incluso aquí, en el último párrafo, la información no acaba de estar del todo ligada y me voy a permitir introducir algo más que un conector, lo vais a ver después. Y después hay una última cuestión, que hilando muy fino, es cierto que hay que cambiar, ¿no? Dice, habrá en la Tierra casi tantos abonados a la telefonía móvil como personas. Quizá no es el número de abonados, sino más bien el número de teléfonos móviles, porque sabemos que los abonados podemos tener muchos más, es decir, más de un teléfono móvil. Por tanto, creo que hay que leerlo en esa línea. Resultado, pues todo esto que tenéis aquí. Claro, hay un mundo, hay una distancia considerable entre el primer texto y esto. ¿Debe el corrector intervenir hasta este punto? Yo lo que digo es que puede hacerlo. Este último giro lo vamos a poder dar si se dan una serie de circunstancias, y eso es en lo que quiero abundar a continuación. Por tanto, aquí hemos atendido sobre todo a la textualidad y a la función del texto. Hemos priorizado elementos como la textualidad, como la claridad, la introducción de elementos de conexión para ayudar a la interpretación del texto. Bueno, aquí solo a título ejemplificativo, pues cómo queda el resultado primero, ¿no? El texto inicial y el texto último. Si luego queréis, en el momento del debate, vuelvo a ponerlo y ver si os parece que la distancia es mucha, que están ocurriendo con ciertos elementos como el estilo, ¿no?, al que me refería antes. Volviendo entonces a la pregunta, ¿no?, a que nos llevaba todo este ejercicio. ¿Hasta dónde intervenimos? ¿Hasta el final? ¿Hasta ese último giro que hemos dado? ¿Al otro, en el que hemos dicho es una corrección profesional que no presenta muchas dificultades? Porque lo que parece claro es que lo primero y lo segundo se queda corto. Pero a lo mejor, y yo creo que podremos poner ejemplos, todos los que estamos aquí, que tenemos experiencia profesional en este ámbito, a veces hemos hecho correcciones del grado C, de lo que Pilar llama el grado C y también del grado 1. No a lo mejor para productos que van a seguir toda la cadena editorial, pero sí para la revisión rápida de X texto que va a tener un recorrido muy corto. De eso podemos hablar luego si queréis. Entonces, ¿de qué depende intervenir de una cosa u otra? Bueno, del tipo de corrección, por supuesto. Lo que no vamos a hacer es hacer cualquiera de esas cosas, ni siquiera en buena parte la primera, pero desde luego la segunda en la ortotipográfica. Nos estamos situando siempre, por lo menos, en el nivel de corrección de estilo. Va a depender de cuál es el origen del texto. Si directamente es un manuscrito, si procede de una revisión de traducción, si es una posedición. Las características y aquellos elementos a los que tenemos que atender serán distintos, ¿no?, de la tipología textual, por supuesto, en el que vamos a poder intervenir más o menos, del soporte en el que va a aparecer ese texto, de la presencia o no de autor, porque esto entronca con la cuestión del estilo a la que estamos hablando, pero cuidado, ¿no?, sobre todo, y aquí que creo que hay que, como profesionales, tenemos que valorar especialmente los dos elementos que vienen a continuación: el plazo de entrega,
y la tarifa. Todo lo demás está muy bien, pero se deben dar unas condiciones dignas, para llevar a cabo ese trabajo y un plazo suficiente para atenderlo. Y si no tenemos ni lo uno ni lo otro, pues ya sabemos, lo que no debemos hacer es una corrección de grado 3 ni de grado 2. Tenemos que hacer otra cosa y luego debemos decir si éticamente lo aceptamos o no. Pero eso son preguntas que debe resolver cada uno. Y claro, responder a todo esto, creo que para lo que se precisa es competencia profesional. Estar capacitado profesionalmente para llevar a cabo esa tarea. No quiero dejar de lado la cuestión del estilo. Y aquí yo hago dos preguntas que he hecho en otros foros, ¿no? La cuestión es, a la vista de un texto como el que hemos tenido, ya sé que me he ido de los textos literarios, de otro tipo de textos, a la vista de textos como el que hemos visto, estas dos preguntas. ¿Hay siempre de verdad voluntad de estilo? Si nosotros entendemos el estilo, se pueden ver definiciones por ahí, como una elección consciente de recursos lingüísticos para... ¿De verdad pensáis que detrás de ese texto hay una elección consciente de recursos lingüísticos para? A mí me parece que no. Lo que hay es más bien un estilo poco conseguido, sino un estilo deficiente. Entonces, ¿qué hacemos con el estilo deficiente? ¿Cómo es un estilo deficiente lo dejo? No. Nosotros, por eso, a mí ese mantra de que el estilo no se corrige, lo suscribo hasta cierto punto, pero creo que hay que ponerle unos cuantos peros, en función de distintas consideraciones, ¿no? Y aquí son algunas. ¿Qué consideraciones son esas? Pues bueno, son algunos de los elementos como los que tenéis aquí. Pongamos ejemplos, que es como se ve más claro. Yo siempre he explicado en distintos momentos que durante una etapa muy larga de mi trayectoria profesional me ocupé de neutralizar el estilo, porque ejercía como editor de mesa, como coordinador de redacción de una enciclopedia, y allí si algo no debía aparecer era el estilo de mis colaboradores. Nada, eso había que eliminarlo. ¿Por qué? Porque por encima de ese estilo estaba el estilo de la enciclopedia. Había el estilo, la forma de redactar, por tanto, un determinado tipo de texto. Por tanto, a menudo eso es así. Cuando trabajé durante un tiempo largo también en el servicio de lenguas de esta universidad, pasaban por nuestras manos muchos textos que iban a la web de la universidad. Daba igual quién lo hubiera redactado, del gabinete de comunicación, un profesor, da igual. El estilo que debía imperar era un estilo comunicativo y un estilo institucional. Por tanto, esos elementos están por encima del estilo que pueda tener un texto de parte. De tal manera que en cierto tipo de textos, y insisto mucho en esto, en cierto tipo de textos, hay que atender de manera prioritaria a la corrección, a la claridad y a estos elementos textuales, ¿no? Esa textualidad. Y eso creo que son dos preguntas, estas últimas, que de alguna manera pueden ayudar a responder ese hasta dónde intervenir. Por tanto, ese hasta dónde intervenir es un depende. Depende de muchas circunstancias que hemos visto antes. Y decía antes que, claro, para hacer esto de manera óptima hay que tener competencias, ¿eh? Competencias, y la primera de ellas, siempre no me canso de repetirlo, es un conocimiento lingüístico experto. Esto es fundamental. Luego viene todo lo demás. Y eso supone, por lo menos, todos estos elementos que tenéis aquí. Es decir, supone tener una competencia plena, ortográfica, gramatical, lexicosemántica, pragmática y sociolingüística, porque estamos de acuerdo en que estamos revisando el texto conforme a la normativa, conforme a la gramática, conforme a la ortografía, pero conforme al léxico, conforme a la pragmática de una lengua, por tanto supone intervenir en elementos del discurso. Eso es importante. Y luego vienen otras cosas, en las que aquí no me voy a detener, pero sí quiero apuntar, ¿no? Por supuesto, hay que conocer las fuentes, las normativas, ¿no?, las que hablan de los usos consolidados. Hay que conocer las técnicas, porque aunque haya correcciones únicas, correcciones híbridas, debemos saber qué corresponde a cada una de ellas, debemos saber qué corresponde a otro tipo, debemos saber qué corresponde a una corrección de estilo, y sabemos que hay una metodología y una determinada manera de hacer las cosas que es necesario conocer. Por supuesto, aplicable a diferentes formatos, de acuerdo, ¿eh? Pero sí que hay que entenderlo. Por tanto, hay una dimensión lingüística, hay una dimensión también de tipo documental, instrumental, ¿no?, que serían estas fuentes,
otras fuentes. Luego haré una reflexión última sobre esta cuestión. Libros y manuales de estilo, diccionarios de usos y dudas, fuentes específicas, servicios de consulta, porque no nos bastan las fuentes normativas precisamente para resolver todo ese otro tipo de cuestiones a las que estaba viendo. Debemos conocer las herramientas tecnológicas de distinto tipo, por supuesto, explotar bien la autocorrección del procesador de textos, las macros, debemos conocer, quizás no para utilizarlas, o sí, depende, en fin, ya sabemos que muchas veces los correctores ejercen como traductores y los correctores a veces ejercen como traductores, en cada momento de cosas de maneras distintas, pero sí que es importante entender cómo funcionan, tener un mínimo conocimiento de la traducción asistida por ordenador, de la traducción automática. Y luego, bueno, hay un aspecto más socioprofesional, que es, creo que es interesante conocer el contexto profesional, ¿no? Y un conocimiento de la edición. Estos son competencias que podemos enseñar, ¿eh? Nosotros tratamos de enseñarla en el posgrado, por ejemplo, porque pensamos que para poder corregir un texto, de manera mejorar un texto de manera eficiente, por supuesto, se necesita ese conocimiento lingüístico experto, pero es necesario también tener en cuenta todos los elementos. Pero luego hay una dimensión personal muy relevante, ¿eh? Muy relevante. Y es que, al fin y al cabo, además de todas esas adquisiciones, lo que tiene un profesional cuando se enfrenta a un texto es su mochila. Su mochila de conocimientos, de formas de hacer. Y a mí me gusta decir que, creo que resulta un tanto simpático que el corrector debe tener buen ojo, ¿no? Debe ser muy perspicaz y debe ver rápidamente los errores que saltan a la vista y los que no saltan tanto. Que debe tener olfato, es decir, nosotros debemos poder ver que el texto que hemos revisado antes, si no es una traducción, tiene presencia de texto inglés detrás, de manera directa, como fuente directa, como fuente indirecta, ¿no? También debe tener buen oído para estar atento a los mente, a los zion, ¿no? Esas cacofonías, esas cuestiones. Debe tener buen gusto a la hora de intervenir para buscar lo que es genuino, ¿no? Que no sea rocambolesco ni pedante, ¿no? En ese sentido. Debe proceder con tacto, sobre todo si tenemos un autor al otro lado. Y, aunque sea, ¿no?, un tópico, pues debe aplicar el sentido común, ¿no?, también este tipo de cuestiones. Es decir, frente a la, cuando tenemos la norma, cuando tenemos el uso, un uso asentado en un determinado ámbito, pues al final lo que impera es el sentido común en el sentido. Pero luego hay otros elementos muy relevantes, ¿eh? Experiencia, que se adquiere con el tiempo, lógicamente. Cultura general, yo creo que es fundamental. Y eso, claro, eso es difícil de enseñar. Eso no se va a enseñar en un posgrado, ni en un grado, ni en un máster. La cultura general se va acumulando a lo largo del tiempo por lecturas, experiencias de todo tipo. Es importante el conocimiento especializado también, sobre todo si optamos por la especialización. Es decir, por lo que estamos apostando en general es por ir hacia la especialización en determinados ámbitos, por tanto, eso es relevante. Es necesario tener habilidades interpersonales. Yo siempre digo que muchas veces la profesión del corrector, como la del traductor, sí que es verdad que es una profesión a menudo solitaria, pero no es en absoluto una profesión que no deba realizarse en equipo. Debe uno ser muy consciente de que forma parte de una cadena de producción, de un proceso, y de que ha habido personas antes y vendrán personas después, ¿eh? Y debe haber una buena comunicación entre todas ellas. Por tanto, esas habilidades interpersonales son importantes. El trabajo en equipo, a pesar de que el enfrentarse a un texto sea fundamentalmente un ejercicio individual. Y en definitiva, y creo que es relevante, hay que tener reflexión, ¿no? Hay que reflexionar sobre la práctica, como he intentado hacer en este rato, y hay que ser crítico. No hay que rehuir el debate, a pesar de que podamos perder alguna prenda en el camino, ¿no? Es decir, pero creo que hay que discutir y de hasta dónde alcanza la intervención, creo que son elementos que están ahí. Citaba al principio el volumen de corrección, traducción y edición en el mundo digital, ¿no? Ese volumen monográfico. Yo recomiendo también la lectura de este libro que acaba de salir, Detección y tratamiento de errores y erratas, un diagnóstico para el siglo XXI. Apareció en Dickinson hace apenas un mes
tengo ahí un capítulo que es ese de evitar el error o cómo afrontar la obsolescencia de las fuentes lexicográficas. Y sí que me gustaría destacar una conclusión que me ha dejado intranquilo. En el estudio que presento en este volumen habla del uso del empleo de fuentes por parte de los profesionales de la edición, de la corrección y de la traducción. Y bueno, veo peligroso el hecho de que, no sé si es la palabra adecuada, es peligroso, pero que cada vez se utilicen menos fuentes. Se acude a las fuentes digitales, que eso está muy bien, es entendible, pero a menudo se descuidan por completo la consulta de fuentes complementarias. Antes, cuando hemos visto el cuadro de competencias, decía sí, la normativa, pero hay que conocer los otros recursos. Y esto es fundamental si queremos hacer una corrección, una intervención como las que estaba presentando ahora, porque la obra normativa no da respuesta para eso. Entonces hay que rodearse de otro tipo de fuentes. Entonces, de ese estudio, por una parte, bien, era esperable la presencia, la mayor presencia de uso de fuentes digitales. Como primera fuente de consulta, el diccionario de la lengua española, de la RAE, esperable, Fundeu y RAE Consultas, esperable también, pero prácticamente un uso decreciente, especialmente entre los más jóvenes, de diccionarios de dudas. Siempre el primero es el panhispánico, claro, porque está en la red, pero que está desactualizado, lo cual plantea una dificultad. Y lo más curioso, cuando utilizan obras en papel, mayoritariamente no saben ni si es la última edición ni si esa edición está actualizada, ¿no? Por tanto, creo que esa capacitación profesional, entre otras cosas, supone también estar... No uno ya ha sabido las cosas, sino que debe permanecer, actualizar y rodearse de buenas fuentes de consulta. Creo que es una cuestión que no quería dejar de comentar aquí porque me parece muy relevante para poder llevar a cabo una corrección eficiente. Y bien, futuro. Pues bueno, yo creo que es en la línea de lo que también defiende, ¿no?, la Unión de Correctores, de alguna manera, el defender o presentar el papel del corrector como primer lector del texto, ¿no? Y muchas veces, cuidado, como único lector del texto, porque a veces es el tipo de textos que luego van a ir a la web, y por tanto, como lectura de calidad, como filtro de calidad, y en este sentido, sobre todo cuando un texto va a seguir los procesos más tradicionales de edición, que no se salte ningún paso, porque cada uno de los pasos son filtros de calidad, ¿no? Saltarse uno de esos pasos pone menos calidad para el producto. Por otra parte, la especialización, lo decía antes, ¿no? Cada uno de nosotros pues, busca un ámbito en el que, por sus conocimientos, porque es importante, por sus intereses, se siente más cómodo y pues, se especializa. Eso le permite familiarizarse con recursos terminológicos, con el léxico, la terminología propia de ese ámbito, con una determinada manera de construir el texto. Estoy pensando ahora, por ejemplo, todo lo que es el amplio campo de la revisión de textos académicos, en que, por ejemplo, la revisión de textos de tesis doctorales, por ejemplo, es un ámbito no siempre bien conocido, pero más extendido de lo que a lo mejor podemos imaginar, ¿no? Y por otra parte, yo creo que sobre todo necesitamos ser flexibles. Si algo nos está enseñando el entorno digital es que hay que ser flexible en muy distintos ámbitos y la corrección no puede permanecer ajena a esa flexibilidad. Por tanto, ¿hasta dónde intervengo? Pues mira, hasta donde usted quiera que intervenga y hasta donde usted me pague. Creo que debemos presentarnos como profesionales expertos en el trabajo con textos. ¿Qué eso es corregir? Bien. ¿Qué eso es asesorar, como lo prefieren llamar algunos? Bien. Pero creo que estamos capacitados para hacer eso. Entonces, creo que más allá de las etiquetas, ¿no?, lo importante es que nos centremos en qué trabajo hacemos y en pedir económicamente, la tarifa, lo que nos corresponde por llevar a cabo ese trabajo. Y de eso también hablamos a hablar de niveles de intervención. Por otra parte, formación continua, fundamental para... no quedarse con ideas anteriores, para ir fomentando ese espíritu, esa capacidad crítica, y en última instancia, todo esto, como decía antes, pues no debe revertir sino en profesionalidad. Por tanto,
reflexiones como esta, estos elementos que he intentado poner sobre la mesa, ¿no?, a lo largo de este ratito, pues creo que necesariamente están presentes ahora, o deben estar presentes a la hora de pensar en nuestro futuro, en el futuro como profesionales de la corrección, ¿eh? En fin, espero no haberos aburrido y que me hayáis podido seguir en todo. Muchas gracias por la atención y sobre todo por las preguntas, comentarios que espero a continuación, que es casi la parte que uno está esperando también para poder responder a las inquietudes. Por tanto, gracias de nuevo, Elisenda, y en fin, soy todo oídos. Dejo ahora de compartir. Doncs, moltíssimes gràcies. Encara estàs compartint, eh? No sé si has dit... Saps què passa? Aquí, perdona. Vale, ara ja està. Ja estic amb vosaltres. Vale. No sé, jo he apuntat tantes coses, això que pensava, ai, si ho arribo a saber, et poso a la una del migdia, ahir, i fas la classe final de l'assignatura d'edició, perquè ha estat bueno, n'hi ha alguns per aquí, ha estat magnífic com per fer la cloenda. A veure, s'han anat dient coses per aquí mentre tu anaves parlant i això. No sé si hi ha algú que vulgui intervenir i fer-li una pregunta. Yo como que he seguido, me pasa, con Elisenda estoy acostumbrado a hablar en catalán, entonces me salta automáticamente. Hablamos todo aquí, no pasa res. No sé si ha habido alguna, no he seguido las preguntas del chat, por tanto, si hay alguna cuestión. Bueno, pues se ha hablado de una cosa que es l'ego de l'autor. Y ahora lo voy a repasar porque, a ver, a Rosa María Padilla, digo, el nivel de integración dependerá también del ego del autor, ¿no crees? Y Gloria Pardo ha respondido, Rosa, si tiene mucho ego y escribe mal, lo tenemos claro como correctores. Yo encara hi afegiria una mica, ya no es només una cuestión de ego, sino relacionat amb un dels aspectes que tú has dit, que es el reconeixement social. ¿Val? O sigui, som molt invisibles, jo faig metàfores de que som com els actors especialistes que ni tan sols sortim als crèdits, no? Sovint, entre moltes altres metàfores que es poden fer, jo crec que la de l'actor especialista hi encaixa molt bé. Sí que és veritat que algunes editorials recuperen aquesta bonica tradició de reconèixer una feina, però és que si no la reconeixen ni fins i tot les editorials, moltes de les quals, també en èpoques de crisi, s'estalvien la figura del corrector quan creuen que el traductor és prou bo i solvent, perquè això passa. Però a més és això, vull dir que socialment jo crec que som... bé, no es valora, tampoc no es valora els traductors, és però total si esto lo hace Google, no? Aleshores, si tens aquest hàndicap afegit, no? Que un reconeixement social i un desconeixement també de què vol dir corregir un text, perquè moltes vegades et diuen, bueno, nena, vés i posa els accents que falten, perquè es pensen que corregir un text és això. Clar, o sigui, s'ajunta tot, que l'autor, almenys sobretot en català, l'autor de seguida, bueno, l'autor en general, no, però que sí que es fereix bastant quan toques el text, quan va una mica més enllà del que ell es pensa que tocaràs, que és això, els accents, els castellanismes, no sé què, perquè diu, no, però és que jo sempre ho he dit així. I no només autors que poden ser particulars, o sí, autors dels textos particulars, sinó que poden ser autors amb llibres publicats i que diuen, no, és que jo això ho vull dir així, tu dius, però si no es pot. Aleshores, aquests egos, quin consell es pot donar per gestionar-los? Al final, jo acabo dient, bueno, qui paga mana i ja està, però realment és molt difícil. És com, bueno, quan vas al metge i t'has de treure aquesta piga i tu dius, vols dir? Al metge no li qüestiones, a nosaltres ens ho qüestionen tot perquè tothom parla, no? Bé, què s'ha de fer? Jo crec que hi ha dues qüestions, hay dos cuestiones relevantes o distintas en lo que planteabas. Efectivamente, la corrección sigue siendo una profesión en buena medida desconocida. Yo aquí sí que no me quiero cansar de reivindicar el papel que hacen las asociaciones profesionales. Creo que es así. Y hacen esfuerzos e intentan estar... Hablo sobre todo en este caso por parte... Ya sé que en parte se puede extrapolar
al ámbito de la traducción, ¿eh? Pero ahora creo que en el ámbito de la corrección todavía hay más camino por recorrer, porque sabemos que la, por lo menos los traductores, en términos generales, aparecen, ¿no?, en los créditos de manera, a veces en portada, por lo menos en la parte de créditos en general, ¿eh?, al menos en una parte importante de títulos. En cambio, en el caso de los correctores, es casi una excepción, ¿no? Esa es la realidad. Por tanto, el camino por recorrer todavía es más largo, ¿no? Y creo que la labor que está haciendo una asociación como UNICO, hablo de UNICO como podría hablar de otras, pero UNICO por ser específicamente de correctores, pues creo que es en la buena línea, ¿no? Está intentando estar presente en los encuentros de editoriales, se está intentando acercar en la medida de lo posible al mundo universitario, porque aquí hay una reflexión también muy importante. La universidad hasta hace muy poco, pero de hecho diría todavía hoy, vive bastante de espaldas a la corrección. Es decir, pensemos, yo al menos, la percepción todavía hoy, tenemos un posgrado de corrección y asesoramiento lingüístico en nuestra universidad, a veces escucho un comentario que digo, hombre, pues las cosas no son exactamente así. Quiero decir, hay muchos grados de lengua y literatura hispánica o lengua y literatura catalanas a los que siempre se ha asociado como salida profesional la corrección, que sin embargo no la han incluido en sus planes de estudio. Un poco con la idea aquella de que como eres filólogo, y todos sabemos que ser filólogo, por supuesto, no garantiza ni mucho menos una buena corrección, y sobre todo no garantiza una corrección profesional, ¿no? Puedes tener unas bases, unas buenas mimbres, de ese conocimiento lingüístico, pero siempre será insuficiente, necesitas desarrollarlo, ¿no? Por tanto, por una parte hay ese camino todavía que recorrer para hacer más visible la profesión. Esa es una. Claro, la cuestión de la relación con el autor es muy distinta, realmente, porque además aquí hay autores, a veces incluso no tienes el diálogo directo con el autor, en otros casos sí. Yo sí que he querido distinguir de manera bastante clara en la charla el hecho de que cuando hablo de esos grados de intervención, una intervención importante, ¿no?, en los textos, precisamente incidía en la cuestión de la presencia o no presencia del autor, ¿no? Porque normalmente el autor, o sea, literario, autor, autora, literario, pues es más, puede tener el estilo más marcado o tener una conciencia de que tiene un estilo más marcado, ¿no?, hasta que no se lo pones sobre la mesa. En cambio, es distinto el otro tipo de autor. Lo digo porque depende del tipo de autor. Ponía antes el ejemplo de una tesis doctoral. Una tesis doctoral, por ejemplo, que yo durante un tiempo corregí unas cuantas, básicamente el autor, la autora, se ponía en tus manos y aceptaba absolutamente todo porque lo que quería era que aquel texto resultara claro. Por tanto, la idea de autor yo creo que depende del género. Es decir, cuando hay un género literario, que es de decir que yo no tengo especial experiencia, no he tenido especial experiencia en la corrección con autores, por tanto, no he tenido demasiado esos problemas, ¿no? Quizá aquí hay algunas personas que sí lo tengan. Veo Pilar que tiene la mano levantada y quizá Pilar puede aportar algo en ese sentido, ¿no? Pero esa es una cuestión de entrada que me parece bastante relevante, digamos, que comentar. No sé, Pilar, como veo que es posible que apuntes algo en esa línea. Sí, yo quería decir un par de cosas. Una es que aparece, yo tengo una vocación clarísima de correctora, que me gusta mucho lo que hago, pero cuando me gusta mucho, siempre me aparece la autónoma que llevo dentro y me llama así, me da así en la espalda y me dice, ay, acuérdate que tienes que hacer facturas, ese tipo de cosas, y que estás viviendo de esto. Y la autónoma que lleva dentro dice, no sé si, yo no tengo ni idea cómo se llama, yo ahora no tengo vehículo, pero es igual, el tipo que arregla el coche, no sé, es que no sé ni cómo se llama, me da lo mismo, es un NIF que me hace una factura. Y lo que sí que quiero es que me arregle bien el coche. Y lo que sí que hace es facturarme muy bien las horas que trabaja, muy caras. Entonces, a mí el reconocimiento me importa, pero lo justito. O sea, yo lo que quiero es que me paguen bien, que reconozcan mi trabajo en dinero, porque yo trabajo por dinero y me parece que todos los demás que estamos aquí también. Gratis no lo haríamos nadie. Lo hacemos todo porque nos queremos ganar la vida. Entonces, lo importante, creo, es que te paguen justa y dignamente. Lo digo porque es que en este aspecto estoy caliente, porque la semana que viene me llamaron porque les gustaba muchísimo mi trabajo, que me querían a toda costa, de un gran grupo editorial, y la tarifa era como de esclavo griego.
más o menos, os puedo asegurar. O sea, era una tarifa que hace, es la misma que me ofrecieron hace 3 años, y hace 3 años ya les dije que no porque era baja. Y ahora me vuelven a ofrecer la misma y dices, de verdad, ya vale. Entonces, y me dijeron eso, que iba a aparecer en los créditos. Y métete los créditos donde te quepan. ¿A mí qué me importa aparecer en los créditos si me muero de hambre? O sea, están en los créditos, si yo al cabo del mes saco 800 euros limpios, ¿para qué me sirve estar en los créditos? Entonces, me parece que el criterio principal para intervenir más o menos es, sobre todo, ¿qué me están pagando? Si me están pagando que mire, que resuelvo faltas de ortografía y me piden que mejore la redacción, que evite repeticiones, que no sé qué, obviamente me están timando. Y eso, cuando llevas el coche al mecánico, no te lo consiente ningún mecánico, que jamás te va a exigir que pongas su nombre en el capó ni en el volante, porque se la suda, le da lo mismo que su nombre esté ahí. Lo que quiere es cobrar por el trabajo que hace. Y creo que hay que abandonar el romanticismo ese de que somos trabajadores de la cultura y que por tanto lo importante es el reconocimiento. No, señores, lo importante es que nos paguen, porque lo que está pasando es que nos están intentando timar, y algunos les están timando las editoriales por aquello de que corriges libros. Quiero apuntar, al margen de esto, que aparte de los libros hay un mundo de corrección inmenso en el que se vive bien, os lo aseguro. Tenemos vacaciones, cobramos bien, sacamos un sueldo a final de mes digno. En las editoriales no, y así salen los libros, obviamente, porque la gente tiene que comer. Bueno, dicho todo eso, voy al asunto de los autores. O sea, quería decir eso, que me parece que el hasta dónde llegas tiene que depender mucho de por qué te están pagando lo que haces. Si sabes hacer de grado 0 a grado 4 o a grado 24, haz lo que te estén pagando, y lo que no te paguen no lo hagas, porque estás trabajando, no eres una ONG. Quiero decir que ese grado 4 que nos están pidiendo ahora de corrección, esa excelencia en el texto, es lo que siempre había hecho el editor de mesa. La figura del editor de mesa desaparece y le cargan el mochuelo al corrector, sin subirle la tarifa desde hace 10 años. Entonces, creo que hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí, y en el asunto, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Los que hemos hecho de editor de mesa hace 10 años sabemos que ahora el trabajo es ese. Y luego el asunto de los particulares, sobre todo de los autores, yo que tengo cierta experiencia con particulares, no hago muchos, pero alguno hago, con los nuevos, cuando a mí me aparece un particular nuevo, lo que hago siempre es hacerle 2 o 3 páginas de muestra y decirle, mira, a mí me parece que tu texto necesita esto. Y acordar que eso le va a parecer bien. Se dice, no, porque me estás cambiando, no sé. Bueno, y le aclaro, eso es muy importante, creo, que yo a los alumnos ya saben que se los digo siempre, yo corrijo el texto, no te corrijo a ti. Tú eres estupendo, maravilloso, eres una persona superior. De verdad que no es personal, yo estoy corrigiendo un texto, como el que pinta una pared. Y le hago unas páginas de muestra. Y digo, mira, yo a tu texto le haría esto. No, porque me estás cambiando, porque yo no quiero. Vale, de verdad no me necesitas. No quieres que yo haga mi trabajo. Gracias, es muy halagador por tu parte que quieras, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Me parece que antes de pillarse los dedos con eso y de tener una bronca con un autor con el ego muy por encima de sus cualidades literarias, vale la pena hacer unas páginas de muestra, y si ves que eso te va a llevar problemas, decir, no, mira, hasta aquí. A mí eso me pasó hace unos meses con un tipo que no era consciente de que no tenía ni idea de dónde. O sea, él decía que por qué le quitaba las comas entre sujeto y verbo, que a él le parecían bien, porque no, ni siquiera reconocía que estaban entre sujeto y verbo, pero decía que si había una pausa ahí, ¿por qué le quitaba la coma? Y le dije, no, mire, muchas gracias. Y, o sea, y era un trabajo de 2.000 euros. Le dije, muchas gracias, pero no, esto no va a ser. Esto no, porque va a ser, porque no sé qué corregirle, ¿no? Entonces me parece que hacer unas páginas de muestra y aclarar muy bien las cosas que le vas a cambiar y tal, sin dar explicaciones, porque vuelvo al ejemplo del mecánico. El mecánico te arregla el coche, pero no te da una clase de motor de 4 tiempos. Así que yo no doy clase de complemento directo y de concordancias y de no sé qué más. Yo lo cambio y se ha acabado. Si le parece bien, bien, pero clase de lengua no doy. Y hasta aquí mi aportación. Gracias, Pilar. Bueno, como veis, entendéis por qué Pilar está
conmigo en el módulo de corrección ortotipográfica y de estilo del posgrado. ¿No? Es decir, no podía haber otra persona allí. Por tanto... Yo quería decir una cosa sobre el reconocimiento social, que no espero nada romántico, yo no creo, soy muy poco romántica, pero sí lo que quiero es que el reconocimiento sea igual que el que tiene el mecánico o el lampista, que no nos discutan la tarifa, básicamente, que somos profesionales y que cuando pasamos una tarifa, pues qué es esa, que no hay que ahí regatear nada, que no, que es esto y que yo no discuto al médico si me quiere quitar un lunar, pues tampoco voy a discutir luego si me dicen, pues la tarifa por corregir esto, por traducir esto es esta y ya está. Sergi tiene la mano levantada. Bueno, muchísimas gracias por la charla y por todo. Solo una cosa muy breve que incide en lo mismo. Yo hace muchos años había sido también corrector y autónomo, ahora no. Y yo también siempre decía, si me dan una tarifa determinada y un tiempo determinado, lo que quieren es una mala corrección, pues la vamos a hacer. O sea, si quisieran una buena corrección, me pagarían otra cosa y me darían más tiempo. Si me piden corregir en este tiempo o en esta tarifa, lo quieren mal, pues lo haremos mal. O sea, lo haremos mal, quiere decir, haremos el primer nivel de intervención, inventaremos los errores gordos y se acabó, porque si quisieran otra cosa, pagarían otra cosa. Si no la pagan es porque no les importa. Y cada uno quiere saber si quiere ir con el coche bien lubricado o que le haga un ruidito y puede sobrevivir con ese ruidito del motor. Dicho esto, yo quería hacerte dos preguntas, José Antonio, que tienen que ver con la docencia. Porque también hace mucho tiempo que no doy docencia de esto, pero había dado. Y tengo la sensación de que a los estudiantes les damos textos como el primero que nos has dado, que tienen tantos errores que al final lo que hacemos es que les enseñamos a corregir solo lo evidente. Y yo siempre he pensado que para empezar va bien, pero que después tenemos que dar errores y textos que cuando hagas una primera lectura ingenua no veas nada, donde tengas que hacer un grado de intervención que ya sea necesariamente ese grado de intervención difícil, porque si no, les estamos enseñando a ver el primer nivel de corrección. Esta era la primera pregunta, y la segunda pregunta, a mí lo que me ocurre con los estudiantes cuando están empezando, es que yo siempre les explico, bueno, les explicaba cuando daba estas cosas, que una cosa que tolerará peor quien te haga el trabajo que una corrección que sea incompleta, será una corrección que introduzca errores. O sea, un error que no estaba no lo puedes introducir tú. Y eso es peor que no haber visto. Y entonces, el problema que me generaba esto es que cuando los estudiantes están empezando, cuando entran en grados de corrección que son un poco más difíciles, corrigen cosas que no tienen que corregir y empeoran el texto. Y enseñarles a distinguir de esto no lo tendrías que haber hecho porque era innecesario, no has mejorado nada. A esto sí, porque esto sí mejora, es lo que me parece más difícil. Y creo que muchas veces los profesores estamos cortando las alas a los estudiantes por esta sensación de no empeores el texto queriéndolo mejorar. Gracias, Sergio, por las dos preguntas y la consideración. Además, si has tenido experiencia como formadora, aún más. Realmente, desde el punto de vista didáctico, no es sencillo plantear cuál es la mejor manera de enseñar a corregir, ¿no? Porque lo que ocurre es que si nosotros ofrecemos un primer texto, que los hay efectivamente, ¿no? Los textos no son todos como este, aunque este es un texto real, ¿no? Es decir, textos que están mejor escritos y donde la intervención precisamente donde uno puede afinar mucho más. Muchas veces nos resulta difícil llegar a un grado de intervención como este, sencillamente porque hay tanto que limpiar por el camino que estarías delante de un texto como este, pues un tiempo que no te compensa económicamente, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que ocurre es que un texto con realmente con pocos problemas, ¿no? De entrada, un alumno, una alumna que se enfrenta por primera vez a un texto realmente no ve nada, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista didáctico, hacemos, se puede compartir aquí, fundamentalmente partimos de la identificación parcial de estos elementos, ¿no? Pues en el caso de Pilar, pues va, revisa cuestiones de mayúsculas, ¿no? Ejemplos que plantea mayúsculas, de puntuación, de escritura de las cifras. Cuando llegan a la asignatura de estilo, pues revisamos determinantes, flexión,
de manera fragmentada. Y luego, poco a poco, los vamos enfrentando a distintos tipos de texto en los que hay que hacer distintos niveles de intervención. Es decir, no siempre son textos como los que estamos viendo aquí, aparentemente sin problemas, y justamente con aquellos conocimientos que han asimilado a través de ese conocimiento parcelado, deben ser capaces de empezar a verlos. Y luego, es muy importante, aquí sí que quiero compartir una reflexión muy, muy relevante, creo. Y esto es una convicción personal. Siempre pensé que este posgrado debían impartirlo profesionales, que no había otra manera. Es decir, es un posgrado universitario y hay compañeros míos, vamos, que pueden hablar de norma incluso, pueden hablar de muchas cuestiones, podrían hacerlo, pero no tienen el conocimiento del terreno. Es como quien da clases de L y nunca ha pisado una clase de L, ¿no? Para que se me entienda. Entonces, el saber acumulado que aportan los docentes, que ante todo son profesionales, es muy importante para transmitir este tipo de cuestiones. Digo esto porque, claro, más allá de corregir, lo que se hace es un feedback muy rico, ¿no? Es decir, fíjate, aquí se te ha ido la mano, recorta, pero no le cortamos las alas, ¿no? Aquí podría, no sé si podría intervenir, lo podrá decir Raúl Martín, está por aquí, es estudiante. El año pasado a Raúl era uno de esos estudiantes a los que había que cortarles las alas a veces, ¿no? Porque le gustaba intervenir bastante en el texto. Bueno, no sé cuál es su experiencia en este momento, pero sí que podía andar ese camino, y entonces nuestra misión en este caso es decir, cuidado, hasta aquí sí, pero fíjate, una cuestión es el exceso de intervención en un momento dado, otra problemática es la que comentas tú, Sergi, que es cuando al corregir se introduce un error, porque claro, si eso en un circuito, digamos, en un proceso profesional, ¿no? Resulta que quien se ocupa del ortotipo, por decir algo, introduce un error que ya ha quedado resuelto en estilo, o se introduce un problema que no estaba en el texto, lo que es probable es que llegue un texto que no había en el original, se crea en la corrección de estilo y no hay alguien que revise el texto con el mismo detenimiento que debe hacerlo el corrector o la correctora de estilo, ¿no? Entonces, didácticamente no es fácil, pero bueno, tratamos de paliarlo de esta manera, ¿no? Con primero una atención parcial a los problemas, luego en textos, y luego tenemos un taller de corrección de textos que imparte Pilar, precisamente, en el que se ven, ¿no?, esos problemas dentro de fragmentos o textos más o menos completos, donde no es tan evidente y deben hacer un poco, deben emplear los conocimientos que han adquirido. No sé si respondo un poco, Sergi, a la cuestión, pero fundamentalmente iría así la cosa, ¿no? Doncs, has esmentat Raúl Martín i Raúl Martín ha fet una pregunta al chat. ¿Qué opinas de que algunos escritores que se autoeditan piden al corrector que corrija inconsistencias en la historia? ¿Se paga por ello? ¿Está mal que el corrector acepte revisar ese tipo de detalles de edición? Raúl, no está mal que lo aceptes. Otra cosa es que tú debes pedir la tarifa que corresponde. Es decir, una cosa es que si tú corriges, aplica la tarifa que corresponda por corregir. Si lo que quieren es un informe de lectura o una mejora de otro tipo, de cómo está funcionando el texto, la narrativa, está claro que eso sí que no es corrección. Vamos, no sé si lo compartiréis conmigo, pero eso no es corrección, es otro tipo de trabajo. Ahí no estamos actuando como corrector, estaremos actuando como asesor literario, lector, ¿no?, de originales. El problema, al final, vuelvo a la reflexión que hacía Pilar antes y que también Elisenda ampliaba, ¿no?, en el sentido de que trabajamos, somos profesionales, podemos hacer esto, si sabes maquetar, tú puedes maquetar, ¿no? Si sabes hacer diseño, tú puedes hacer diseño. La cuestión es, si me pagan, ¿no? Es decir, me pagas lo que corresponde por hacer eso. Utilizo el pintor de Pilar que decía antes, ¿no? Pues yo tenía un chico que venía a casa que era un manitas, venía a pintar, pero luego resulta que de paso si me arreglaba algún enchufe que no funcionaba mal o tenía un problema de agua, también sí, pero se lo pagaba como correspondía, ¿no? Es decir, como de todo eso dentro del presupuesto que me has hecho antes, ¿no? Es decir, la cuestión es, ¿tienes capacitación profesional para hacerlo? Una, sí, adelante. Segunda, tarifa que profesionalmente
corresponda a lo que te estoy diciendo. Si esas dos condiciones se dan, yo creo que no hay ningún problema por aceptarlo. Ahora, no estás actuando en ese caso como corrector. ¿Puedes aceptarlo? Claro que sí. Claro que sí puedes hacerlo. Quiero decir una cosa, perdón, es que no encuentro ahora la manita para levantarla. ¿Puedo? Claro. Vale. Adelante. Es que no encuentro la manita. Quiero decir, al hilo de esto, de las diferentes cosas que podemos hacer, primero uno tiene que saber lo que sabe hacer y lo que no. A mí cuando me piden hacer valoración literaria, yo digo que no, yo no la acepto. Y os puedo asegurar que he leído mucho, mucha literatura, pero yo no me siento capacitada para hacer valoración literaria. No me siento capaz, ni siquiera para cosas tipo analizar la trama o así. Yo creo que algo sé de literatura, pero no estoy formada para hacer valoración literaria, ni análisis de tramas literarias, ni cosas por el estilo. Eso es una cosa muy seria. Sí, sí, yo que necesita unos conocimientos de teoría de la literatura y de historia de la literatura, que, ojo, si yo le estoy diciendo a la gente que con una filología no puede corregir, decir que con una formación, si la tienes de corrector, puedes hacer análisis literario, me parece una cosa un poco seria. Dicho eso, cada uno tiene que saber lo que sabe hacer y lo que no. Yo no lo hago, eso, de asesor o de crítico literario. Pero luego hay una cosa muy peligrosa. Si insistimos siempre en que hacer ortotipo y estilo al mismo tiempo es una trampa para osos, porque se te van a pasar cosas seguro. Hacer al mismo tiempo ortotipo, estilo, valoración de la trama, análisis del personaje y consejos de remedios naturales para la abuela del autor, ya me parece que eso es, ponerte todas las trampas tú solo. Lo vas a hacer mal todo. No vas a hacer bien ninguna de las funciones. Sí, es que mucha blanca. Hace un poco los procedimientos, que es una cosa que a nuestros alumnos les insistimos mucho. Si haces ortotipo, concéntrate en el ortotipo. Cuando estés haciendo estilo, concéntrate en el estilo. Que toda la vida se han hecho tres correcciones con personas distintas de los libros o de los textos en general, no es baladí. No se hacía porque se quisiera perder el tiempo y el dinero. Se hacía porque es un método comprobado. Entonces, si te pones a hacer eso todo al mismo tiempo, es muy probable que no hagas bien nada. Digo, como consejo. Permitidmelo desde la experiencia. Sí, estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo son procesos distintos, que es de lo que estás hablando. Yo cuando me refería antes, lo digo para, por si quedaba alguna duda, cuando hablaba de correcciones híbridas, yo tampoco estoy por la idea de aceptar una corrección híbrida. Lo que ocurre es que a veces sí que hay un determinado tipo de texto, y por eso señalaba de manera muy clara el texto de tipo electrónico, ¿no? El tipo electrónico, es decir, la revisión para web. Sí que la experiencia que tengo más o menos es esa, en el sentido que te llega un texto para revisar, ¿no? De estilo, pero sabes que ese texto no por una cuestión de eliminación de filtros, sino que sencillamente ese texto, como no va a disponerse en una maqueta, sino que va a aparecer en una página web, directamente se va a subir, ¿no? Entonces, tú tienes que ser consciente ahí de que realmente no va a haber, pero no porque nadie se la salte, ¿no? por ahorro de costes, sino sencillamente porque va a ir arriba. Cuidado, que luego hay que mirarlo. Yo tengo algún ejemplo de ese tipo en que tú haces una corrección o una traducción, en algún caso, una posición como corresponde, y luego te das sorpresas porque la transposición de ese texto desde el procesador, tal como lo envías tú de Word, al formato web, hay un técnico que traslada, ¿no? la información. Y en ese traslado de información, pues dejan de trasladarse la información de las casillas que corresponden. Pero bueno, ese es otro tipo de asunto. Yo, en la línea de lo que comentaba Pilar, y quizá me he explicado mal la respuesta a Raúl, yo digo, puedes hacerlo, pero creo, efectivamente, en momentos distintos. No es que tú no puedas hacer. Primero, debes tener la formación, la capacitación, siempre, para cualquier profesión del libro, creo que debe ser así, de esta cadena, y sobre todo tener claro que son dos procesos distintos. Y efectivamente, la corrección de estilo es una cosa, la corrección ortotipográfica es otra, y eliminar la una o la otra siempre va a redundar en una pérdida de calidad, sin duda. Si os añadimos el tema de las tarifas, pues aún más, ¿no? Más cosas. En el chat hay intervenciones de Rosa Marina Padilla, pero no son preguntas propiamente. Si me equivoco. Ay, sí, Benjamín ha levantado la mano. Si no, Rosa, confirma.
Si no, damos la palabra a Benjamín, que ha levantado la mano. Benjamín, tira. Vale, gracias. Bueno, Santere, muchas gracias por el taller, por el seminario. En relación a lo que se ha comentado antes sobre trabajar con empresas, trabajar con editoriales, trabajar con particulares, también que ha comentado un poco Pilar y lo que se ha dicho en el chat sobre egos de autores y también sobre cómo calcular las tarifas cuando se es novato, todos estos temas. Tan interesante, sobre todo pensando en la cantidad de alumnos que hay probablemente viendo esta sesión. También sí, quería comentar quizá un poquito mis experiencias en este sentido. Yo soy bastante novato, llevo apenas 2 años, cursé de posgrado con José Antonio y con Pilar, fantástico y por supuesto recomendable, pero al fin y al cabo soy muy novato todavía. Y mis experiencias por lo general, trabajando con autores particulares, por ejemplo, ahí, es verdad que ahí sí que tienes el problema del ego, tener que conversar mucho con ellos. Y luego otro problema muy importante es que directamente suelen desconocer las tarifas de corrección, lo que puede costar corregir un libro. Te llegan con una novela de 1.500 palabras, tú les dices, pues, 1.000 y algo euros, y claro, eso normalmente con un particular cuesta bastante. Con las editoriales, estas sí, nos conocen bien, saben lo que hacemos y saben que nuestro trabajo es importante y por eso nos siguen contactando. Sin embargo, como nos conocen tan bien, también saben la situación en la que estamos, que muchos somos novatos y son, yo creo, de lejos las que peor, las que peor pagan, pero mi peor cliente es una editorial y mi mejor cliente es una empresa privada. La empresa privada paga 5 veces más de lo que me paga la editorial de literatura. Y después eso, con las empresas privadas ahí el problema que probablemente tenemos los correctores es que directamente no nos conocen. Entonces ahí ya hay un trabajo de pedagogía que decimos, que es de mostrarnos, darnos a conocer, enseñarles que nuestro trabajo puede ser interesante. En cuanto, he visto antes un comentario sobre las tarifas, siendo novato, Pilar por el chat ha puesto algún recurso interesante en este sentido. Y también, sobre todo, me gustaría recalcar que cuando trabajamos como autónomos, no solo es que haya que pagar los 300 euros de la tarifa de autónomo, ese es el mínimo que hay que pagar, que luego te da para unos derechos mínimos y una jubilación mínima. Luego se puede pagar en vez de 300, 500, 600 o 700 al mes, en función de lo que se ingrese y lo que cada uno quiera. Hay que estar informado sobre estas cosas y hay que calcularlo muy bien, que no solo estamos cobrando por las horas de trabajo, contactar, hablar con los autores, buscar clientes y cualquier cosa, una mala expresión que nos lleve una hora de pensar, si nos puede descuadrar las cuentas enseguida. No es lo mismo cobrar como autónomo que cobrar como persona en plantilla. 12 euros en plantilla te pueden parecer bien, pero como autónomo es una miseria. Y, en fin, son muchas, muchas cosas que creo que hay que tener en cuenta. En cuanto a esto de las... Perdón, y otra cosa que sí, ya dirigiéndome a José Antonio Pilar, lo de las correcciones híbridas. No hay que hacerlas, pero es una realidad evidente, al menos en mi caso, sobre todo cuando trabajamos con clientes particulares, casi siempre vienen buscando las dos. Si se han informado un poquito, ven que hay dos tipos de corrección y te vienen pidiendo las dos. Y claro, yo no estoy en la posición en la que está Pilar, que puede rechazar un encargo de 2.000 euros. Si yo tengo que hacer eso, probablemente ese día llore un poco, porque un encargo de 2.000 euros es algo muy, 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 muy fuerte. Entonces, me gustaría saber, tratar un poco este tema realmente en profundidad, porque a veces lo pasamos por encima. Eso de que es una trampa para osos, o de que no se recomienda, pero ¿cuál es la realidad del mercado acerca de esta cuestión? Gracias y perdonad la... No, gracias, Benjamín, por la aportación. En relación con esta última cuestión, yo por eso pienso que no hay que... Debemos reclamar, debemos saber la manera de hacer las cosas bien y debemos tratar de enseñar cómo deben hacerse las cosas bien. Pero lo cierto es que la realidad del mercado es la que es, y en determinados sectores tú lo has explicado bien, Benjamín. Especialmente, Pilar, conoces más el mercado editorial en ese sentido, pero en el ámbito privado, el cliente particular, sí que habitualmente van las dos, ¿no?
esas híbridas, y especialmente dependiendo del destino del texto. Como os decía, por ejemplo, todo lo que es el texto académico, incluso el texto de autopublicación o demás, ¿no? Por ejemplo, suele ser así. No es lo recomendable, sabemos que eso puede redundar una pérdida de calidad, sin duda, pero creo que hay que asumirlo y entonces tratar de ajustar una tarifa justa. Benjamín, yo creo que al final volvemos al mismo asunto. Es decir, que lo óptimo es que pase del estilo de una autotipográfica, sin duda, eso lo vamos a defender siempre. Pero ante la tesitura de que es eso o no es nada, pues lo que vamos a tratar es de negociar una tarifa que sí responda a esas dos, ¿no? Hay quien dice didácticamente, debemos decirle, te cobro tanto por la de estilo y te cobro tanto por la otro tipo y te sumo las dos. Yo no sé si esa es la mejor manera o no, o sencillamente que queden claros los términos de qué te vas a ocupar. Me parece que eso es relevante. Y es cierto que es una cuestión que siempre aparece en las mesas, a veces en las charlas de o encuentros de asociaciones y demás, siempre no se acaba de abordar a fondo. Y claro, es la realidad, ¿no? Esa es la realidad del mercado. Yo creo que esa es Pilar, adelante. ¿Dónde está la manita? Que no la encuentro. Bueno, es igual, se te ve la tuya. Vale, cuando una manita aquí. Ojo. Yo hago, es decir, a mí me encargo un autor que le haga, que se lo deje niquelado, que viene a ser, a lo mejor lo dicen con otras palabras, pero lo que quieren es eso, que se lo dejes niquelado, que le dejes el texto para publicarlo, para subirlo a Amazon o lo que sea. Me acabo a uno la semana pasada, unos cuentitos, muy chulo. Y yo no le empiezo a decir que tendríamos que ser dos, no sé cuántas, no sé. Yo lo que hago es calcular ¿Qué trabajo necesita ese texto para quedar bien? Como le tengo que hacer todo, estilo, ortotipo, no sé qué, no sé cuántos, y además no se ha dejado la mitad de las tildes y no sé qué más, yo calculo el trabajo que eso lleva. Y lo calculo de la manera más, por la cuenta la vieja. Hago una página y veo cuánto me ha costado y le sumo, pues eso, esa hora que voy a estar perdiendo buscando no sé cuándo, no sé qué. Y hago un cálculo de lo que a mí me va a costar eso. Y yo le digo tanto. Si el texto está muy bien y solo tengo que hacer un ortotipo, el cálculo va a ser X. Si tengo que hacer ortotipo, estilo y no sé qué más, va a ser 2X, 3X, 4X. Y yo el valor que le doy, el precio final que le doy es del trabajo que me va a llevar. Y en la mayoría de los casos, yo me busco un colega, que además tengo uno con el que suelo trabajar, y me hace una, o sea, yo corrijo y luego él me revisa. No es exactamente un ortotipo, pero sí que es una revisión de lo que yo hago. Para mí, es una seguridad para mí. Porque el trabajo que yo entregue sé que va a estar... Y me pilla algo siempre, seguro, claro. O sea, no es porque nadie es perfecto y más si te tienes que meter a hacer todo en un texto. Para mí es una seguridad que un colega me revise. Yo al autor le doy el texto y tal. Lo que sí que digo que no hay que hacer... Y luego cada uno sabrá si dice, no, lo voy a hacer yo las dos pasadas que le tengo que hacer al texto. O hago yo una y otra se la doy a un colega. Que ese colega, cuando le pasa lo mismo, lo hacemos al revés, me busca a mí para que le haga yo la segunda. Lo que no voy a hacer nunca es un texto que está lleno de gerundios, de repeticiones, que no ha puesto bien las comas, que además las mayúsculas no ha dado ni una ni tal, hacérselo y cobrárselo a precio de, con una lecturita rápida está hecho el texto. Y además te voy a explicar por qué cambio las mayúsculas y por qué cambio los mismos, las mismas, no sé cuántas más. Eso encima, clase de lengua. No le voy a dar... Es decir, que la tarifa, en lo que insisto mucho es que en la tarifa tiene que ser proporcional al trabajo que hay que hacer. Que no puede ser eso de que dicen, ¿cuáles son tus tarifas? Pues mis tarifas son, depende del texto. ¿Cuánto me cuesta arreglar el coche? Depende de lo que le falle. Ningún mecánico te da una tarifa sin ver el coche. Yo no doy una tarifa sin ver un texto. Y luego lo que hago en esas correcciones mixtas, pues sobre todo eso, cuando sé que solo van a pasar una vez, me busco un colega que me revisa a mí. Claro, es que si no. No, está claro. Luego, no sé si es usual, pero lo ideal, bueno, a mí al menos siempre me ha parecido, y he tenido la suerte de que en su momento tuve 2-3 clientes que me pagaban por hora. Había la confianza suficiente para que yo le decía, yo he invertido tanto tiempo en esto y en ese tiempo iba la corrección, iban las consultas y me cuidaba muy mucho de no meter los cafés,
Bueno, es que, no, es que esa es otra, perdona, ¿eh? Cuando dicen, y tú me explicarás, el otro día un cliente me preguntó, y tú me dice que quiere que le corrija un texto y que si le explicaré un poco lo que ha hecho porque así aprendo. Y pensé, pues si quieres aprender matrícula, ten un posgrado, yo qué sé, yo doy clase en uno. Claro, yo no le voy a dar clase de corrección por el mismo precio. Pero quieres, le dije, sí, sin ningún problema. Las horas de consultoría son a 60 euros la hora. Nos conectamos por Zoom y yo te cuento por qué he quitado todo, por qué he añadido, por qué he quitado la coma, en qué página de la OLI, a 60 euros la hora de consultoría. ¿No? Es que eso no es corregir, eso es consultoría. Y eso tiene que tener otra tarifa. Es que lo que no puede ser es que estemos vendiendo. Bueno, no sé si alguno de vosotros va al psicólogo o al podólogo o a no sé qué más. ¿Cuánta gente cobra esa hora? O sea, ¿cuántas horas tiene que trabajar un corrector para poder ir una hora al psicólogo? Eso es lo que no puede ser. Digo, ¿eh? Es decir, luego cada uno que haga de su capa un sello, pero yo de verdad peleo mucho el asunto de que hay que cobrar como profesionales, no como aficionados a la corrección. No. Ya sabes que comparto las reflexiones. Doncs, parlant d'hores, portem gairebé 2 hores. Esto no se le ocurre. A veure, no, jo crec que en podríem seguir unes quantes més, però potser també ja va sent hora de tancar la paradeta. No sé si hi ha alguna última intervenció que es vulgui fer, però si no, ho deixarem aquí, tornant a agrair sobretot al José Antonio, però també les intervencions de Pilar, que ha fet, doncs, a veure, que, no sé, que moltíssimes gràcies, que crec que ha estat superinteressant per a tothom, que els participants han estat molts més dels que ara hi consten, però que han aguantat aquestes 2 hores. Senyal que ha estat superinteressant i productiu. La gravació estarà disponible en unes poques horetes al canal de YouTube d'Infolex. O sigui que sí, es podrà recuperar tot. Des de l'inici fins ben bé al final, amb totes les preguntes i les intervencions. La Blanca ara acaba de posar l'enllaç perquè ho pugueu recuperar i d'aquí una estoneta ja hi haurà, si no hi ha problemes tècnics, hi haurà aquest seminari, el vídeo amb aquest seminari. Per tant, això, moltíssimes gràcies a tothom una altra vegada i sobretot a tu, José Antonio. No, gràcies a vosaltres per convidar-me, per passar una bona estona, eh? Perquè la veritat és que... Ha estat molt guai. Passa molt bé parlant del que fem. Que... Sí, i tant. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots els que heu intervingut també i que nos hagués acompanyat des de distintos puntos. Ciao. Sí. Muchas gracias. A ti, gracias. José Antonio. Gracias, muchas gracias. Vosaltres, gràcies. Bienvenidos. Adiós. Hasta luego.